Reflexiones del 30 de octubre. Vive y deja vivir. Desde su fundación, los Alcohólicos Anónimos nunca se han visto divididos por ninguna polémica de alguna importancia. Tampoco ha terciado nuestra sociedad alguna vez en controversias mundanas. Eso, sin embargo, no ha sido una virtud adquirida a fuerza de trabajo. Podría decirse que nacimos con ella. Así que como no discutimos esos asuntos ni en privado, cae por su propio peso que nunca lo haremos en público. 12 pasos y 12 tradiciones, página 217. Recuerdo yo que tengo el derecho a mi opinión, pero que otros no tienen que estar de acuerdo. Este es el espíritu de vive y deja vivir. La oración de la serenidad me recuerda, con la ayuda de Dios, aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Estoy todavía tratando de cambiar a otros? Cuando se trata de valor para cambiar las cosas que puedo, recuerdo que mis opiniones son mías y que las tuyas son tuyas. ¿Estoy todavía temeroso de ser quien soy? Cuando se trata de sabiduría para reconocer la diferencia, recuerdo que mis opiniones vienen de mi experiencia. Si tengo la actitud de un sábelo todo, ¿no estoy siendo deliberadamente polémico? Tengo verdaderos amigos y antes no tenía ninguno. Mis compañeros de tragos no podrían llamarse amigos, aunque cuando estábamos borrachos parecía que éramos los grandes camaradas del alma. Mi concepto de la amistad ha cambiado. Los amigos ya no son aquellos a quienes pueda utilizar para mi propia satisfacción y beneficio. Los amigos son ahora personas que me entienden y yo a ellos, a quienes puedo ayudar y ellos a mí, a vivir una vida mejor. He aprendido a no detenerme y esperar a que los amigos vengan a mí, sino a encontrarlos abierta y libremente a la mitad del camino. ¿Tiene la amistad un nuevo significado para mí? Meditación del día 30 de octubre. Hay un momento para todo. Debemos aprender a esperar pacientemente hasta que llegue el momento oportuno. Poco a poco se va lejos. Desperdiciamos nuestras energías al tratar de obtener las cosas antes de estar preparados para tenerlas, antes de habernos ganado el derecho de recibirlas. Una gran lección que tenemos que aprender es cómo esperar con paciencia. Podemos creer que toda nuestra vida es una preparación para algo mejor por venir cuando hayamos ganado el derecho a tenerlo. Podemos creer que Dios tiene un proyecto para nuestras vidas y que este proyecto se realizará plenamente con el tiempo. Ruego que aprenda la lección de esperar pacientemente. Pido que no espere las cosas en tanto que no haya ganado el derecho a tenerlas.